Muy buenas de nuevo, aquí seguimos con Chris Kaoke. Bueno, empezó un poquito más tarde, de hecho son casi las 2 de la tarde, así que vamos rápidamente a lo nuestro. Bueno, en primer lugar vamos a coger como siempre la misión diaria. Vamos a darle a tope y luego me he fijado que tenemos una misión de reparto de medicamentos, así que vamos a ir rápidamente arriba a repartir medicamentos. Bueno, vamos a ver, del tirón, ¿qué hacemos aquí? Que tenemos BBBBB, una DC, a ver aquí. El templo necesita 3 antifaz para dormir. Espero que una mañana nos ayude pronto. 650 más 90. Luego 650 más 90. Con lo cual... ¡Ulo! Este me da 90, un baúl de metal. 30 macetas. O sea, eso para la olla, ¿no? 30 macetas, loco. Y es que esta me lo pide Emily. Un baúl de metal para Emily. ¡Ay, Emily, ay! ¡Ay, que me llama la cosa! Pero no, no, vamos a hacernos los duros. Vamos a hacernos los duros, vamos a hacer 3 antifaces. Así, del tirón. Venga, nos mola, va. ¿Por qué? Porque sí. ¿Cómo va el asunto? ¿Cómo va el asunto? ¿Le estamos pillando ya o no? 2800. ¡Qué cerquita! Está la cosa muy cerca, ¿eh? Lo tenemos al lado. Bueno, vamos a ver. Vamos a organizarnos a ver si nos sale todo del tirón, porque tenemos muchas cosas que hacer. De momento vamos a irnos hacia arriba. Y sigo tosiendo yo a lo mío. Vale, tenemos que ir arriba, efectivamente, donde la flechita azul. Guru, 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 guru. Ojo, cofre. Ojo, cofre. Empezamos con un cofre. Piedra de sangre, ni tan mal. Vale, pues empezamos con un cofre. Uf, un salto. ¿Cómo salto? ¿Qué potencia de salto tengo? Vale, hay que ir arriba. Vamos a intentar coger un atajo. Lo mismo sale bien, lo mismo no sale bien. Pero ahí vamos. Hop, 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 hop. Bueno, y otro cofre. Bueno. Estamos on fire. Una manzanita aromatizada. Ojo, Arlo. Gran trabajo, con suerte pronto sabremos algo de la sustancia verde. Bueno, pues ni tan mal. Vale, gracias, crack. Bueno, vamos a hacer el reparto de medicamentos. 260 reputación, con lo cual significa que subimos como la espuma. Vamos a top. Bien, te estás recuperando bien y deberías poder irte. Pero doctor, aún tengo algo de dolor de cabeza. Para el dolor de cabeza usa la medicina de la última vez durante unos días, debería ir bien. Vale, pero aún siento como mi corazón late muy rápido. ¿No será porque te gusta el doctor, crack? ¿El corazón aún te late rápido? ¿Has descansado bien? ¿Trabajas demasiado duro en el centro de comercio? Asegúrate de descansar lo suficiente. Vale, tú mandas. Ay, que te gusta el doctorcito, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Anthony? Qué raro. Con esta medicina debería estar bien. ¿Por qué no mejoras? El caso se ha ido corriendo, ya lo sabéis, ¿no? Vale. Si podías una enfermedad nueva, tengo que tener cuidado. ¿Podría ser algo relacionado con sus pensamientos? ¿Pensamientos? Entonces, no lo sé. Ojalá hubiese aprendido más en Shai Shai. Oh, por cierto, tengo una tarea para ti. En los próximos días mi profesor enviará algunos libros médicos y revisará y revistas a Guwa por más. Madre mía, a Guwa, loco. Uno de los hermanos. ¿Puedes preguntarle sobre ella en mi lugar? Hazme saber si ha llegado. Claro. Preguntaremos por tu pedido, no pasa nada, crack. ¿Qué pasa, Sam? Esta mañana hace mucho frío y ha llegado el otoño. Sí, eso parece. Bueno, vamos a ver, Felix. Si tienes tiempo, ¿puedes subirme a entregar medicinas? Estoy hasta arriba de trabajo. Claro, hombre, soy el chico de los recados, ¿recuerdas? Inciso de mambo. Uli, uli, toma. Ocupada para visitar a mis mejores amigos. Jajaja, que se vea donde me tengo que ayudar. Gracias, colega. Menos uno. Vale. No empujes, que no empuje. Dios, cómo no empuje. Bueno, pues tenemos que hablar con... No sé, ¿con cuánta gente? Anthony, toma, anda la medicina, crack. Vale, pues no te doy la medicina. Vale. El rollo es... No nos marca... Los libros de Su. Hay que ir al puerto de Portia. Tenemos el... Lidi. Y aquí que tenemos... Vale, todo recto y tenemos que entregar 2 medicamentos más a personas en concreto. Vale, pues vamos del tirón. A ver, una es por aquí.
Creo que es aquí dentro. Otro cofre, madre mía, no seré yo el rey de los cofres hoy, ¿no? Sable de cobre, ni tan mal. La verdad es que se viene bastante guay. Bueno, ¿a quién tenemos? ¿A Presley? If you work hard at... Vale, no, no era Presley. Vamos a ver. ¡Mi madre, qué tos! ¡Oh! Señor alcalde. Este es el remedio para intoxicación. Sí. Venga, oro para ti, para el alcalde. ¿Y otro para qué? ¿Para tu hijo o para quién? Para Angus, ¿no? ¿A los top? ¿Se lo damos a los top? Ah, pues no es a Albert. A su combi. Vale, aquí tenemos que hacer una cosa, pero tengo que coger los materiales que no recuerdo cuáles son. Pero bueno, vale, ya apañaremos. Vale, he entregado todo. Tengo que hablar con... Vale, vamos a volver a subir ya que estamos aquí. Vale, vamos para arriba. ¡Hop! Y vamos a ver si nos da más medicamentos o algo parecido o similar. Aquí no hay un cofre de escondido, ¿no? Era mucho ya pedir. Venga, vamos. Vamos. Lo tenemos, lo tenemos. Por cierto, por aquí atrás. Es que no vengo aquí a mirar por aquí atrás. Ni nada, ¿no? Es que como estoy yo, hoy es el día de los baúles, ¿sabes? Pues digo lo mismo, triunfamos. Y nos llevamos otro. Bueno. A ver, Phillips, ya está, todo entregado. ¿Y me das? ¿Qué me das? Me da un beso. This is my personal thanks to you for all your support. If there's any... ¿Me ha dado un beso? Hi. ¿Me ha dado un beso y me ha mandado un corazón? Vale, pues nada, me voy con un beso y un corazón. Me ha dejado todo loco. ¿Será la enfermera mi primer gran amor? ¿Será la primera mujer despechada con la cual corte mi relación? No lo sé, no lo sé, esto es muy difícil. Las relaciones personales son muy difíciles. Bueno, vamos a ver. Esto sigue chapado, ¿no? Sí, pues si ya había el hombre misterioso. Bueno, en fin. El caso es. Oye, ¿cómo van las investigaciones? Petra, hija. Hello. Últimamente ha llegado el agradecimiento de... Menudo baturra que me acaba de contar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vine para acá. Vale, pues vamos a irnos aquí. A su vez va a venir Guwa. Le preguntaremos, le haremos un pequeño atraco por el camino. Que no nos va a venir nada mal, la verdad. Por cierto, mañana ya es lo de los jamelgos, ¿no? Ah, no, mes pasado. Vamos, veamos bien de tiempo. A ver, si supuestamente vengo yo... Ya no sé por qué camino viene. Vamos a trincar plantas. Hay que ir farmeando poquito a poquito todo lo que se pueda. Creo que vendrá por aquí, yo creo que sí que va a venir por aquí. A ver, a ver... Ojo, ¿qué haces aquí perdida? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No te distraigas, que ahí viene. ¡Hola! ¡Hola, Guga! El libro del Dr. Su. Tengo bastante confianza en mi memoria. Pero no han habido entregas a Portia estos días. Si los libros llegan, te lo haré saber. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Me parece perfecto. Crack, búscame tú a mí en vez de yo a ti. Vamos a llevarnos esas caquitas que me están llamando la atención. Mira, ahí va a ir mi amor verdadero. ¿O no? ¿Quién sabe? Voy a recoger una caca delante de ella. Seguro que eso es romanticismo puro y le gustará. Mira, mira, cojo las caquitas por ti. Y semillas de trigo también. ¡Ah! Aquí vas a coger la caca, ¿eh? Aquí te has dado media vuelta. Por cierto, este es tu padre, ¿verdad? Vale, te voy a hacer un regalito. Toma, una caca para ti. ¡Hola! ¡Qué bajón, loco! Vale, vale, perdón, perdón, era una broma, era una broma. ¡Menudo bajón! Vale, creo que...
regalarle una mierda a modo troll no ha sido la mejor de las ideas. Ojo, no, Lazo no. Yo quiero jugar al Lazo ahora. Pasa, McDonald's. Le he regalado a tu hijo una mierda y se me ha mosqueado. ¿Te puedes creer? Que era una broma, hombre. Bueno, tendremos que compensarlo haciendo unos bolsos super chulis y unos antifaces super guays. Por cierto, hablando de antifaces, hay que hacer... Me es que... Solo a mí se le ocurre regalarle una mierda. En fin, así soy yo. Vale, esto... ¿Me has dado semillitas? Me has dado semillitas. Pues por darme semillitas te vas a llamar semillotes. Ahí lo tienes, con dos buenos papelotes. Muy bien, lechugas, lechugas, fruta, fruta. Y a lo mejor hasta disfruta. Bueno, ya tengo lo necesario para terminar con esto. Que era esto. Era esto. Recuperar el núcleo. ¿Qué me faltaba aquí? La tabla de mármol. La tabla de mármol. Que no serán las que acabo de poner, ¿no? Por un casual. Tabla de mármol por 5. ¿Y dónde las he dejado? Yo juraría que las tenía en el inventario. Bueno, se me ha ido la olla. Tabla de mármol. Juraría que las tenía en el inventario. Pero vale. No pasa nada. Cogemos 5. Lo trincamos por aquí. Ordenamos. No todo, no, porque si me va a guardar las tablas de mármol. Y vamos a hacer un chulo. Ok. Vale, ya tenemos el segundo horno hecho. Perfecto. Madre mía. Madre mía, niño. El segundo horno hecho. Entonces yo creo que estos ya los vamos a ir jubilando. Claro, que ¿cómo jubilo yo esto? Lo tomamos. Guardamos. Tomamos. Guardamos. Y sacamos nuestro super pote. Altísimo horno. Ahí lo tenemos. Lo vamos a rellenar de maderita de la buena. Perfecto. Uy, 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 uy. Esto ya es otra cosa, loco. Loco. Tengo que hacer madera, ¿no? Vamos a hacer... Vamos a hacer... yendo con madera, pero bueno, ya gasto mucha menos madera, ya la recolección de madera va a ir flojeando poquito a poco. Entonces no sé por dónde tirar, la verdad. Bueno, vamos a hacer de estos, vamos a hacer de plomo, que mira lo que tarda. Vamos a hacer 10. Que me van a ir viniendo bien, ¿vale? Esto de por aquí lo dejamos tal cual. Nos venimos aquí. Vale, tengo diversas placas. Tengo que hacer placas de acero. Vamos a hacer... Claro, es que tengo barra de acero. Barra de acero y era barra de hierro lo que me pide. Barra de hierro es lo que me pide para ampliar, que es lo que quiero hacer ahora. Barra de hierro. Vale. Ok, pues vamos a hacer placas de acero, efectivamente. Y 10 del tirón. Vale. Y ya tenemos para hacer otro horno, por lo menos. Y vamos quitando ahora estos pequeños. Y los pequeños, a su vez, los guardamos. Entonces, yo ahora hago así. Ahora sí que sí. Organizamos todo. Perfecto. Nos vamos a ir. Aquí le ponemos la lechuguita. Las manzanas. No tengo hueco, tío. La comida ya. Vale. Las manzanas, no tengo ni hueco. Bueno, teníamos el tendedero mágico aquí. Tenemos el tendedero que podemos fabricar. 20 horas para hacer, chaval, flipa. Una por aquí. Luego nos podemos venir aquí. ¿Y dónde está el zumo de manzana? Restaurar. Mira, más 2%. Ah, pero es de puntos de vida por segundo. Esto ya me restaura 25. Los pigmentos necesito flor arcoiris y nitro que aún no tengo. Fertilizante, hormigón, batidora. Sal, hay que comprar sal. Nota mental. Comprar sal. Vale, los antifaces, antes de que se me olvide. Esto, antifaces van a ser aquí. Aquí. Tengo el
como antifaces, antifaces, antifaces. Aquí, vale. Estaba yo pendiente aquí, vale. Y necesito necesito pigmentos. Y no puedo hacer pigmentos. Tengo que comprar pigmentos. Tengo que comprar dos de pigmentos. Aquí la hemos liado un poco parda. Por no mirarlo, ¿ves? Para un día que no miro, tío, me pide pigmentos. Uf. No he acariciado otra vez a las gallinitas, pero creo que van bien. Bueno, vamos a seguir viendo. Centrémonos en lo siguiente. Y es... ¡Ay! Que podría ir a explorar, pero no voy a explorar. Vamos a centrarnos en lo siguiente que queremos construir. Por cierto, la imprenta. Vamos a construir la imprenta. Porque la imprenta que me pedía que no teníamos. Las barras de magnamanesio. Las barras de magnamanesio. Que ya creo que hice unas cuantas, ¿no? Dejé haciendo barras de magnamanesio o no dejé haciendo barras de magnamanesio. Tengo tres. Y necesito cinco, ¿no? Pero estoy haciendo más, con lo cual podemos seguir con lo siguiente. Ah, necesito cuatro, uno más, vale. Motor industrial, tres piedras de afilar. ¿Tengo piedras de afilar? Buena pregunta. A ver, motor industrial. Perfecto. Esto que también lo voy a necesitar. Esto aquí. Esto aquí. Piedras de afilar. Las vamos a hacer en un pipas. Vale, a ver. Piedras de afilar. Son tres. Vale, vamos a ir dejando esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a hacer las tres piedras de afilar. Y ahora vemos a ver cómo va lo de los manganesos. Piedras de afilar. Tres. Menuda piedra de afilar, loco. Vale. Y dime que alguno de estos son los de manganeso. Manganeso, vale. Tengo tres, perfecto. ¡Ole! ¡Ole! Niquelado. No te ves insuficiente. Ah, bueno, porque no he cogido los del inventario. Pero no, no te preocupes. Ahí estamos. Cuatro. Ahora sí. Toma, ahí tienen los cuatro, vale. Pues ya tenemos la imprenta para llevárselo. Para que hagan sus periódicuchos. Vale, ¿qué más cosas tenemos por aquí en mente? Ay, que me muero. Vale, esperamos noticias. Por un lado, necesito tres antifaces por otro. Uf, madre mía. El estandarte que también necesito pigmentos. Tengo que ver dónde se pueden conseguir los pigmentos a todo esto. Porque claro, digo de comprarlos. Pero agüita, ¿sabes? A ver, ¿dónde están los pigmentos? Aquí no, aquí tampoco. En tabla, fundiciones, pulir, textil. Mezclar, mezclar. Solo en la batidora. ¡Holo! Pues tenemos un problema. Nos van a dar un cebollazo de negatividad bastante honorable. Porque luego el otro era el nitro. Vale, no, es que ni me complico. No van a dar un cebollazo porque no vamos a poder hacer la misión. Bueno, no pasa nada. Es bueno comprobar antes las cosas. Vale, no se ha podido comprobar. Pues es lo que hay. Los huevos yo los dejo aquí. Siguen plantando huevos. Pero el tema este de que crezcan... No crecen, ¿eh? Y yo no sé si cuando se hagan grandes... Sí, me ponen huevos, pero claro, o sea... No lo sé. Bueno, sigamos con las construcciones, que necesitamos aún muchísimas cosas. Por ejemplo, placas de acero. Dos mini motores. Aleación de estaño. Rodamientos. Piezas viejas. Barras dulces. Ah, y por cierto... Bueno. A ver si no me equivoco con las cantidades y vamos a hacer esto bien del tirón, ¿vale? A ver. Barras de hierro. ¿Puedo escribir yo el número? Sí. Me parece que eran 20. Vale. Me gozo en un pozo.
dame 30, por el que dirán. Vale, son 20, ¿vale? Pero vamos a coger 30. Ladrillo, quiero ladrillo. Ladrillo, ladrillete, ¿dónde estás, morenete? Ladrillo, otros 20. No sé cuántos son, ¿eh? Espero no quedarme corto. Otros 20. ¿Sabes lo que te digo? Que la mejor manera de no quedarse corto. Mira, dejo aquí para cuando se guarde automático. A ver, ponte aquí. Júntate, hombre, júntate. Así, verás como así no me quedo corto. ¡Hala! Vamos a dormir rápidamente y mañana vamos a empezar el día comprando la granja de las vaquitas. Para que no se me olvide, del tirón. ¡Ay, madre! Vale, lo tenemos, lo tenemos. Entonces, arriba, wake up, wake up. Pues nada, a toser, día de toser. Vamos a hacer dos cosas ahora, fáciles y sencillas para no perderme. Una, vamos a hacer que nos den un talegazo. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Correito! Ya lo hemos liado. De Guga. Acaban de llegar. Vale. Perfecto. Nos centramos igual. Vamos a saludar a Pinky. El gatuno que nos avisó de, los churrimanguis. Hola, Sonia. ¿Qué tal? Menos ojazos tiene la Sonia ahí. Venga, vamos. Vale, por primer lado, ya que han abierto. No han abierto, entras a las 8. Y tú tampoco has abierto, ¿no? Tampoco, a las 8. Pues nada. Hala, pues tengo los libros. Ya han llegado los libros. Ah, y me los ha dado. Ojito que me ha dado los libros. Vamos a aprender una receta mientras abren. Que ya han abierto, por cierto. Venga, dame una recetita, crack. Una de pescado. ¿En serio no me la das? Vale, bueno, vamos a ver. Entramos aquí. Vamos a cancelar la... Uf, es que madre mía, nos van a dar un cebollazo. A ver. Relación 20. Menos 10. Y puntos, menos 45. Cargo fallido. Bueno, bueno. Lo arreglamos rápido, va. Venga. Dos lámparas de mesa. Creo que estas sí que podemos hacerlos. ¡No la jugamos! Hemos venido a jugar dos lámparas de mesa rápidamente, antes de que Higgin coja otro. Vale. Ahora después... Hemos perdido 10 puntos, que tampoco es mucho. Es hablar 10 veces con él. 10 días. De hecho, vamos a recuperar un punto. Perdona, Lee, tío. Que no sabía que no podía hacer eso todavía. ¿Ves? Ahora ya está, nos quedan 9. Esto... ¡Ay, G! Construcciones, para adentro. Vamos, del tirón. Vale, 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 vale. Albert, macho, últimamente no hablo contigo nunca. Dame tu puntito diario. Y poquito a poco hacemos un gran... Gran relación. Bueno, a ver, lo tenemos. Establo, cuadra. Establo, cuadra. Cuestión. La cuestión es si podré criar caballos. Porque dices, a ver, si puedo criar caballos, entonces sí, me interesa. Oye, ¿yo así me puedo ir hasta Mordor? No. Vale, o sea que mi granja va a ser básicamente esto. Es un terreno más grande, ¿eh? Bastante más grande. Bueno, ya ampliaremos. El caso... Tengo los polipato estos. Eso por un lado. Vamos a poner la cuadra. Venga, cuadra, construir. Vale, pues es precisamente el material que no tengo. Pues vamos a poner entonces el establo. Sí, vale, el establo podemos. Tengo 12.000, de hecho ya puedo comprar. Lo que me voy a apuntar es la cuadra. A ver, dame un segundito. Que me voy a apuntar yo aquí lo que necesito. A ver, son 10 de madera dura. 10 de madera dura. Luego tengo 10 de férrea.
Ahora tenemos moco, creo que se hacía con moco también. Y 5 de tubería bronce. 5 tubería bronce. Vale, apuntado, a grosso modo. Ok, pues vamos a poner el establo. Mira, ¿no tenía yo pensado esto? Pues no vamos a, no vamos a marcar un establo aquí como el que no quiere la cosa, ¿sabes? De hecho, aquí no me gusta mucho. Es que el bidón ese lo voy a quitar. El bidón ese que no nos sirve de nada, lo voy a quitar. Vale, suponiendo que dejamos este hueco aquí. Vale, de momento lo voy a poner ahí. De hecho, lo que tengo que hacer es girarlo. Rotar. Así sí, ¿no? Así no, así que se vean. Claro, es que yo no sé para dónde se ven los caballos. Si los caballos mirarán para allá. No, no, tengo que darle la vuelta. Vale, yo creo que así sí. ¿No? Veo desde aquí el del otro. Sí, efectivamente, está el abrevadero tal, y necesitaré a partir de ahora, necesitaré más trigo, porque estos caballos van a comer trigo, y tendré que comprar un caballo, claro. Bueno, vamos a ver, vamos por partes. ¿Alguna misión secundaria por aquí? Vale, los libros. ¿Dónde está el doctor? Ojito. Ahí está la peluquería, el doctor. Vamos a por el doctor. Vale, vamos a dar lo suyo. ¿La peluquería o en la cafetería? Andará por aquí. Ah, mire, ya que nos venimos aquí. Ojo, doctor, ¿dónde vas? Mira ahí. Espera, que recupero esta mina, doctor. Vale, te tengo, doctor. ¿Qué le ha pasado a tu mano? Parece herida. Cada vez llegan más libros a la clínica. Me gustaría de una estantería. Vale, vamos a pedir una estantería, ¿no? Venga, pues hay que fabricarle una estantería al doctor. No pide aquí la piña, ¿sabes? ¿Qué pasa, Scraps? Hace mucho que no te traigo huesitos, ¿verdad? Ya te los traeré, tranquilo. Bueno, vamos a ver. Aquí teníamos esto, aquí. Vamos a darle la imprenta a la muchachita. Toma, Mai, cógela. Venga, no lo puedes creer que te dé una. Venga, toma. Recuperamos ahí puntuación, 80 y más 30, tal. Me parece súper guay. Bueno, mi menudo mapa de deporte tiene, ¿no? Qué grande. Interactuar. Interactuamos. Venga, crack. ¿Puedo escribir a máquina o no? No puedo, no me dejas. Bueno, nos vamos. Que aquí ya no pintamos nada. Vale, pues hemos quitado esta zona de un plumazo. ¿Y cómo va mi inventario? Mi inventario va guay, ¿no? Vale, ordénate eso. No tengo que vender nada. 19. Bueno, lo guardaremos de momento. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir a explorar la zona nueva, ¿no? Vamos a darle 10 minutillos ahí de caña a la zona nueva. Vamos a saludar al oso este cavernoso, que como está aquí, ¿sabes? Nunca hablo con él. Venga, vamos. Próxima vez te voy a dar la pesca donde están los escritos. A ver, esto me vais a perdonar, pero es que necesito los boquetes. Madre mía, ¿cómo ha pillado? ¿Cómo ha pillado? Ay, dame mocos y huevos de insecto. Siempre va bien. El otro día me cargué a un boss de nivel 21 de estos, de las llamas. Y es la que tiene cuernos, ¿vale? Es lo mismo, pero con cuernos. Bueno, pues tuve la suerte de que me la cargué con el último golpe de estamina que me quedaba. Fue increíble. O sea, fue una de no la voy a matar. Qué lástima, me va a faltar un toque de estamina. Por un pelo, fue darle el último golpe. Me quedo sin estamina y ¡pam! Me la cargo, impresionante. Epiquísimo. Vamos, que se va. Ta-na-na-na-na-na. Muy bien. Pues hemos subido por el ascensor. Menudo salvo. No se le puede dar ni patas a eso. Uff.
¿por dónde empiezo? ¿Dónde estamos en el mapa? Oh, que voy a abrir. Hola, 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 es verdad que todo esto se puede abrir. Y toda esta zona de aquí también. Hola, y todo esto de aquí. ¿Cómo ha crecido Portia, no? Bueno, a ver, he dicho que se puede porque pone aquí desierto de Ufaula, pero vamos. Digo yo que se podrá. Industrias, wow. Mira del World of Warcraft. Seguro que ya he hecho este chiste antes. Bueno, en fin. Se supone que hay que descubrir de dónde viene lo que viene a ser el mejunje verde este. Y será de esta fábrica de aquí. No me digas más. La pregunta del millón es, ¿qué tiene esta fábrica? ¿Quién la controla? ¿Por qué de repente suelta residuos? Bueno, ahí no parece que haya nada. Investiguemos, investiguemos. Hoy toca exploración. Bueno, pues tampoco hay mucho que explorar por esta zona, ¿eh? Por digo. Vamos a acercarnos aquí. Por aquí nos salen residuos. Aquí no se puede hacer nada, ¿no? Industrias, wow. Estamos en industrias, wow. ¿Puedo entrar? ¿Puedo cerrar la válvula? Por aquí nada. Y efectivamente aparece por aquí abajo. Tiene que ser de Industrial Wow. Pues para adentro, crack. Perdona por la tos. Industrial Wow. Bueno, pues estamos dentro de Industrial Wow. Vale, o sea, esto cae al agua que está abajo. Con lo cual, esto es lo que pringa el mejunje. Cerrar aquí. A ver, a ver. Esto está chapado. No hay escaleras. A ver, ¿puedo subirme aquí? Vale. Y de aquí me gozo en un pozo, ¿no? Sí, efectivamente. Vale. Pues habrá que descubrir la manera. Dos puntos azules. Tubería para arriba. ¡Hola! Me he caído sin querer. Uf, menos mal que empiezo desde aquí. Vale, vale. Que me he caído sin darme cuenta. Vale. Esto no se puede abrir. Y está claro que el problema viene de aquí. Hay como electricidad, pero falla las luces. Esta válvula tampoco se puede tocar. Venga, trepa ahí como un crack. Vale, pues no. De momento nuestro gozo en un pozo. No hemos llegado aquí a industrias, pero que no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Bueno, al menos hemos averiguado que ya es de aquí. Aunque nadie nos diga nada, sabemos que es de aquí. Vamos a salir. Esto me imagino que tendremos que contárselo a fulanito y menganito, al alcalde propiamente dicho, o a los guardianes. Y ya veremos, a ver. Porque ya ves. Ya ves lo que sale de aquí, niño. Menudo. Voy a dar una vuelta alrededor. Porque como nunca se sabe. A ver, a ver, a ver, a ver. Por esta zona. Esto parece inmenso, ¿eh? Esto parece inmenso. No hay ninguna otra entrada, ¿no? No. No hay más entradas. ¿Dónde estamos en el mapa? Vale, arriba del todo. Y aquí debe de haber como un puente destrozado. Uf, vamos a ver qué hay al borde. Hay que buscar ya lo que hay al borde y todo, ya que estamos aquí. Para no volver, hay tiempo. Ojo, un árbol con cosas amarillas. Esto con agujero, ¿esto se puede talar? Sí. Quiero talar un árbol con agujero. ¿Me dará cosas nuevas o...? Averigüemos, ¿no? ¡Piñas!
dicho, oye, pues ni tan mal. Se puede subir por allí e ir para allá. O sea, que estos me dan piñas, ¿no? Vamos a trincar otro más. Efectivamente, hay piñas. Vale, bueno, pues ya sabemos dónde dan piñas. Madera férrea, ojito ahí. Venga, dale. Y subimos de nivel, así somos nosotros. Vale. Vamos por aquí. Vamos a seguir investigando. La verdad es que el sitio es bonito, ¿eh? Cuidado, cuidado, que mirando el paisaje nos vamos al agua. A ver este árbol, que es distinto. Patada no se le puede dar. Mira, mira, salen hasta florecillas cuando lo golpeamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Madera, ¿no? Canela. ¡Ole! Vale, este, estos sitios ya son para venirse con el caballo. O sea, ya tan lejos necesitas el caballo para llegar antes. Es que si no, madre mía. ¿Dónde vas tú aquí recorriendo todo esto andando? Resina morada. ¿Sabes lo malo de que me den estas cosas nuevas? Que tengo que hacer más baúles. Pero bueno, vale, vale, vale. No pasa nada. Bueno, vemos que a fondo no hay bichos, solo son materiales por el momento. Así que no está nada mal la cosa. Luego, para pasar a la siguiente zona, no podemos debido a la inmensidad de la roca. Vamos a ver las cascadas. Oh, qué guapo, además de noche. ¿Hay luna? No. Solo estrellas. ¡Hola, qué bonito! Si parezco que corro ahí a tope ahí por el campo. Mira, peces para pescar. Qué bonito es todo. Eso sí, no toques el agua, que te ahogas. Se me va la voz. Ay, no me deja avanzar más. Bueno, pues bajamos por aquí. ¿No? ¿Tampoco? ¡Ay, Dios! Ya no puedo tirarme. Ah, por aquí sí. Vale, 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 vale. Pues no me ha dejado pasar al otro lado. Bueno. Hemos podido descubrir por dónde se entra, qué es lo que hay, la zona donde estamos. De hecho, se me ha quedado ya todo desbloqueado, ¿no? Toda esta zona. Sí, no hemos llegado hasta el final del todo, pero bueno, bien. Y yo creo que ya por aquí poco más podemos hacer. Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos a ir al final del todo, a ver si podemos cruzar al otro lado. Y vamos con los cangrejillos esos a ver qué nos dan, que tengo ganas de saberlo. Y aquí hay tres tipos de árboles: los normales, los que te dan piñas y los que te dan canela. Y no vamos a poder cruzar. Al menos todavía. Y esos serán melocotones. ¿No? Que no vamos a poder cruzar todavía. Pues voy a liar a cortar aquí un par de árboles. Por lo menos nos llevamos madera. Que quieras que no. Este es un árbol normal. Este tiene que ser el que nos da piñas. Y eso es un puente. Ah, no, ese es el que construimos nosotros. Vale, este es el de las piñas. Y este es el que tiene que darnos canela. Tengo ya dominado. A ver, a ver. ¿Qué más? Vale, repárteme canela en rama. Bueno, pues no da canela en rama. No era el de la canela. Pero me ha dado madera férrea. Vale, pues nada. Nuestro gozo en un pozo y seguimos sin poder cruzar al otro lado. Nada, de tranquis, sin problemas. ¿Qué se le va a hacer? La vida no siempre va a ser fácil. Ok. Pues vamos a bajar por aquí. Nos desquitamos con alguna mariquita Pérez. Vamos.
nos llevamos un par de mocos para el camino. Y teníamos que hacer dos lámparas de mesa, creo, si no me equivoco. Vale, por ahí. Otro por ahí. Qué bueno que me den ahí mocos. Y bueno, luego ya los huevos de insecto, pues oye, fenomenal. El farmeito bueno que le llaman. Vale, perfecto. Y de propina, una mierda. Nunca mejor dicho. Pues nos llevamos un mierdote. Básicamente. Y podemos ir hasta la islita aquella. Ojo, ¿qué es esto? Hola, ¿qué es esto? Ginger y Gus. Hello there. Hola. Perdón, ¿interrumpo algo? No, no, no te preocupes. Pero no alces la voz. Este chico duerme como un tronco. You're from Barna Rock, right? Eres de Barna Rock, ¿verdad? ¿Cómo es ese lugar? ¿Ese es tu novio? Bueno, el clima es cálido y seco. Y no nos sobran los recursos. La vida era difícil allí. No como en Portia. I'm sorry to hear that. Ah, siento oír eso. Leí un libro sobre ello, pero no logro comprenderlo. Ojalá pudiera ir allí y a otros lugares. Mi estado de salud no me permite viajar mucho, pero cuando mejore, lo haré. Vosotros dos, bajad la voz. Ahora me he despertado. Oh. No queríamos molestarte. It's getting late anyway. We should head back. ¡Oy, Gus y Ginger! ¡Oy! ¿Estás malita, Ginger? Si yo creo que vivís en la misma casa, yo creo que sus hermanos o algo así. Bueno, en fin, nunca se sabe. Mira, Ginger, ¿eh? Ginger. Ay, bueno, Ginger y mi tos. Los dos por uno que molan mogollón. En fin. Vamos a Kriskaoke, nuestro lugar de esparcimiento y trabajo a su vez. Tenemos que hacer dos lámparas, ¿no? Y una estantería. Y se me hace tarde. Y llegaré a casa, llegaremos a casa porque ya estamos en casa. ¡Vale! ¡Y este es mi establo, loco! ¿Qué dices? ¡Qué bonito es mi establo! Ahora solo me hace falta un caballo. Vale, ¿qué tenemos? 7000, ¿no? Vamos a colocar las cosas que podamos. Esto está a tope aquí. Hay que poner madera por un tubo a todos lados. Vamos a ordenar todo. Perfecto, eso es lo que sobra. Esto... Vamos a recoger... La caquita. Saludamos al pato que se ha quedado aquí, Solipandi. ¿Y tú, pato, qué pones? Porque claro, o sea... Por eso hay dos tipos de huevos. Bueno, que aquí los huevos no crecen, ¿vale? Porque llevamos... Hombre, a lo mejor tardan más en crecer. Puedo aguantar un poquito más, a ver. Porque estamos... ¡Ojo! ¡Ojo que hoy...! Ah, bueno, hoy... Bueno, primero me voy a dormir. Y se supone que cuando me levante hoy es el día de la carrera, ¿no? Porque claro, ya habían pasado las 12 de la noche. A ver. Sí, hoy es el día de la carrera y es a las 8 de la mañana. Así que os dejo y lo hacemos en el siguiente episodio. Adiós, chao.